Es para enseñarles, mostrarles lo que compré en Walmart por $20. Es como una estufita, como una hornalla o cocinilla, no sé cómo le llamaron ustedes. Bueno, el spray ese es como un aceite. Y a ver qué más. Bueno, la carne sale como $6, algo así. Un poquito de sal, compré ese sartén también. No sé cuánto me costó ese, como $6, creo. Y la hornallita esa lleva unos potecitos, como un spray, pero no está comprimido, ¿no? Es como un gas, no sé qué es, porque no es, me parece que no es como gas propano, es, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llama, después lo tengo por ahí. Ya viene con uno, incluye uno, cuando lo compré, yo igual compré dos botellas de esa. Pensé que no venía con ninguno, así que dije, bueno, voy a usar uno, pero... Anyway, y la verdad que se hace rápido, funciona bien. Esto es en Austin, en una yarda que estaba parqueado. Obviamente pienso que si hay viento, bueno, por supuesto si está lloviendo tampoco, sería incómodo. Como digo, si hay viento, si está muy frío, capaz que también, no sé. En este caso el clima estaba bien, estaba lloviendo y tampoco había, si bien hay camiones parqueados al costado, pero no es como un truck stop que están entrando y saliendo y constantemente. Si no, quizás también como que se hace un poco incómodo, quizás no lo sé. Yo este fue la primera vez que lo usé. Y la verdad me funcionó. Tiene una como una palanca que es para, digamos, para cerrarlo o abrirlo. Cuando lo tengo guardado está cerrado, digamos, ¿verdad? Para que si es por alguna un error o algo se da vuelta la perilla de prender y se prende, ¿verdad? Pero no. Entonces se destranca ahí, se deslaquea, digamos, entonces ahí sí se le da la perilla para un lado completo y automáticamente prende. Y ahí uno lo regula, ¿verdad? Viene con una valijita. Yo no la saqué de la valijita, ¿verdad? Lo usé así. Sería bueno guardarlo en algo que entre todas las cosas, ¿verdad? El sartén y eso. Limpiarlo bien, limpiarlo fácil ahí enseguida, que está caliente, ¿no? Pero rápido se limpia bien y queda listo para usarlo otra vez. Y además se pueden hacer otras cosas. Una de las razones que quería era para hacer carne, pero obviamente se puede cocinar, ¿verdad? Muchas cosas, ¿no? También si me ha pasado, como la otra vez que se me quemó el fusible del inverter y no tenía para calentar agua y eso, esto me va a solucionar porque también tengo una ollita que puedo calentar agua. Esto me va, en caso de que tenga un problema con el inverter, esto me resuelve y puedo calentar agua para el mate, para el café.
Y se puede cocinar también otras cosas, ¿verdad? Así que bueno, espero que les guste.